¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? buenas noches. Hola, Sí, hola. sí, sí. Hoy sí. Sí. Quizás estaba un poquito ahí bajo el volumen, ¿verdad? Hoy sí, Leti. Hoy sí estamos listos ahí de toque, Hoy ¿verdad? sí. Vale, qué Sí, bueno, qué bueno gracias. llegar a tiempo a casa para poder estar listos a la clase, ¿verdad? Sí, Muy bien. lo veo. Pedirles de favor que revisen en el grupo de WhatsApp, conéctense al WhatsApp web y descarguen el archivo que les he compartido en el grupo. Si no, si creen que hay inconvenientes, se los puedo compartir también por acá, por medio del chat. Okay, Lick. Ok. Ya está bien. Digo yo, por si tienen algún inconveniente con el WhatsApp, ¿verdad? Casi nunca pasa eso, pero. Okay. El mismo archivo que les compartí por WhatsApp, les acabo de compartir por medio del chat, ¿verdad? Para que revisemos, si no lo pueden descargar allá, lo pueden descargar acá también, ¿verdad? Descárguenlo, es una plantilla, la cual nos va a facilitar el avanzar con el tiempo, ¿verdad? Pues, y así, ¿verdad? Recuerden que este día estamos iniciando la sección 2 del curso, el cual, pues, ya nos permite un avance, ¿verdad? Por tanto, también felicitar a los que han terminado, creo que la mayoría ha terminado las evaluaciones. Espero que hayan excelentes notas, ¿verdad? Porque hemos estado realimentando y hemos estado preguntando, dando tiempo, pues, ¿verdad? Para que puedan ustedes revisar bien, pues, esos tests y puedan, pues, contestarlos, ¿verdad? Así es de que recuerden, vamos ya a la sección 2, que son cuatro jornadas más, ¿verdad? Cuatro jornadas más que vamos a tener de esta semana, ¿verdad? Y pues de lunes a jueves, ¿verdad? Y podemos avanzar con el contenido. ¿De acuerdo? Vamos a las... ¿Abrieron? ¿Pudieron abrir el archivo? Sí. Ok. Hola. Hola, hola. No puedo abrir el archivo. Me dice Excel no puede realizar esta opción porque hay un cuadro de... Ajá. No, ya no, profe. Yo Hay un tengo cuadro. abierto un... Sí. Tenía otro archivo. Ajá, tengo otro archivo. Muy bien. Me gustaría saber si todos lo lograron descargar para poder dar inicio, ¿verdad? Con esa parte.
Yo sí pude. Excelente. Muy bien. Sí, ya pude abrir el archivo. Muy bien, excelente. ¿Los demás qué me dicen? Buenas, Lick. Yo voy manejando todavía. Cuando llegue a la casa lo abro. Ok, Diego, ok, perfecto. Daniela, ¿qué nos cuenta? ¿Ya pudo abrir el archivo? Tuve problemas con el Inter y por eso no lo había ni respondido, pero ya le cuento, Lick, permítame. Ok, de acuerdo. Rina, ¿pudo abrir el archivo? Sí, ya, profe, gracias. Ok. Otto. Elvis. Ok. Otto Ulises. Ahorita está descargando. De acuerdo, de acuerdo. Marco Antonio. Sí, ya lo pude abrir. Ok, de acuerdo, Marcos. Excelente. Vaya. Eso tengámoslo listo ahí para en su momento, ¿verdad? Para poder tenerlo de la mano a la hora que yo les indique, ¿verdad? Vamos a ver algo por acá. Bueno, les comparto pantalla. Ok, el tema de este día dice uso de referencias. Uso de referencias en Excel. Me ven todos la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Sí, Bien, acá dice. Entonces, el tema es ese, pues referencias relativas y absolutas, pero yo les voy a agregar mixtas también, no solamente esas dos, sino vamos a agregar un agregado, ¿verdad? Que vamos a dar adicional. Objetivo de la lección dice, pues, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, ¿verdad? Con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones, ¿verdad? Para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Ok, ese es el objetivo general. Luego, pues tenemos ahí, dice referencias relativas y absolutas. Por defecto, las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar, dice, ¿verdad? Las referencias absolutas significan que ubicación no cambiará por nada y se antepone un signo de dólar, ¿verdad? A la columna y fila. Y por ahí tenemos B1, miren, a la derecha tiene una muestra de referencia relativa. Igual B1 es una referencia relativa. Y tenemos la referencia absoluta que lleva un dólar antes de la A y un dólar antes del número. Eso quiere decir que lleva un dólar antes de la columna, ¿verdad? Del indicador de columna y un dólar antes del indicador de fila. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros abrimos Excel, relativa, ¿verdad? Vamos a ver, relativa. Por ejemplo, yo hice un ejercicio aquel día que ustedes lo practicaron, ¿verdad? Quiero ver. No. Bien. Perfecto, acá está. Este ejercicio que lo ocupamos para varias cosas, lo cual voy a eliminar esto porque ya no lo voy a ocupar por el momento, lo que hemos hecho hasta aquí. Y estas, como son imágenes, tengo que eliminarlas directas. ¿Ok? Bien, entonces acá este ejercicio lo tienen todos ustedes. ¿Se recuerdan? Sí. Sí. Bien. Vale. Solo lo voy a mostrar para que ustedes vean algo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, acá obtuvimos el resultado utilizando nombres de rango, ¿verdad? Aquí están los nombres de rango. ¿Ok? Pero también yo les dije que este cuadro lo podíamos hacer utilizando fórmulas. ¿Se recuerdan?
Por ejemplo, digo que cantidad por precio me va a dar un resultado, un total, ¿verdad? Estoy utilizando dos celdas, C5, D5. No sé si lo logran ver. Vale un zoom mayor. Sí. Ok, por acá tenemos la fórmula. C5 por D5. Entonces ahí podemos observar que está marcando una con color azul y una con color rojo, ¿verdad? Y acá pues lógicamente lo indica. Cuando nosotros le damos Enter y queremos obtener los demás resultados, solo arrastramos, ¿verdad? Ok, y estas, los valores de estas columnas se relacionan uno con otro. Ok, ¿verdad? Miren, nos dio un Sí, resultado y allí va correcto. relacionando. Hola. Va relacionando C5, D5 y luego la siguiente celda sería C6, D6, C7, D7 y así sucesivamente cuando usted arrastra la fórmula. Por eso son referencias relativas, porque relacionan una celda con otra, a la par, o continua o adyacente, como le podemos llamar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ir adyacente, pueden ser de diferentes ubicaciones, ¿verdad? Pero ellos siempre se relacionan conforme usted va arrastrando hacia abajo esa copia de fórmula, ¿verdad? Ok, entonces esas por eso son relativas, ¿verdad? Ok, ahora bien, las absolutas decía que nosotros podíamos tener un porcentaje por acá. ¿Qué podría ser? Podría ser un descuento. Okay. Y el descuento le vamos a poner que tenga un valor del 2.1%. ¿Ok? Entonces, por acá vamos a insertar una columna. ¿Okay? Donde vamos a digitar ya como título. Total con descuento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría para sacar el descuento de esta parte? Igual, multiplicamos esta celda por... Ah, pero aquí en este caso, vamos a ver, multiplicamos el total por este porcentaje. ¿Y luego qué? ¿Le restamos? ¿Qué le restamos? Esta celda, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría? Dice allí total con descuento. Ajá. ¿Alguien podría analizar un poquito ese detallito? Vamos a ver, vamos a ver. O agreguemos la columna de descuento. Vaya, la vamos a quitar de aquí. No, tendría que ser ese. Por ejemplo, podríamos agregar Liz, igual. perdón que lo interrumpa, no sé si sería. Yo en mi muy poco, usted sabe que por eso estoy aquí aprendiendo. Ajá. Yo quizás lo que habría hecho es para sacar el descuento, sería el descuento del total, ¿ve? Ajá. Entonces, una de dos, o hubiese multiplicado el descuento, el total, lo que hubiese hecho es... lo hubiera puesto igual, lo hubiera puesto entre paréntesis, y entre Exacto. paréntesis hubiera puesto, creo que 1625 por, y hubiera puesto la celda 2.10. Aunque yo creo que me hubiera ido a pie, fíjense, ni que quizás lo hubiera hecho por 0.21, pero en este caso, digamos, que lo ponemos por la celda 2.10, cierro paréntesis, y ahí le haría menos. Y nuevamente la misma celda. ¿Cuál celda? La misma sería en todo caso la celda E5. No sé si así es, Lick, pero yo lo hubiera hecho a pie, quizás. Vaya, vaya, estamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Y lo hubiera dado antes. Vaya, mire.
¿Será correcto? No lo sé. No, No porque creo. el total con IVA y todo, digamos, ¿verdad? Es el total normal. Pero aquí dice total con descuento. Es decir, tiene que ser menos que este. Sí. ¿Habrá cumplido? Yo creería, tendría que hacer la operación para confirmar, porque como le digo, lo hubiera hecho a pie, lo hubiera hecho por, yo lo hubiera hecho por multiplicando en vez de H5, lo hubiera hecho por 0.210, vea. El problema, Ali, que es que yo lo que quiero aprender es utilizar bien la herramienta, vea, por eso decía yo, quizás Ajá, así era, vea. ok. Vaya, veamos bien esa parte. Si se dieron cuenta, anteriormente salía negativa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la Sí. puse a la derecha. Ajá. Ahí, por el orden. ¿Pero qué es lo que hago? Bueno, no. E se va a mantener. A E le vamos a quitar un descuento. Entonces, ¿qué quiere decir? A E le vamos a multiplicar este porcentaje. ¿Ok? Ajá. Por tanto, lo vamos a agrupar para sacar el porcentaje que vamos a descontarle a E, ¿verdad? Y luego se lo restamos. Aquí está el signo menos, ¿verdad? Por eso dice E5 menos E5 por H5. El resultado de lo que está agrupado entre paréntesis se le va a restar a E5, ¿verdad? Que sería el porcentaje que estamos Ah, buscando. okay. Era al revés entonces la fórmula, ¿verdad? Exacto. Para evitar que siga. Ah, Para perfecto, que no gracias. saliera, para que no saliera negativo, porque no, pues, o sea, es pérdida. Salen, ajá, exacto, ¿Sí? gracias. Entonces, una formulita sencilla, ¿verdad? Solo es de analizar, vea, el orden de los operadores, que también lo vamos a ir viendo. Vaya, veamos acá. Yo le doy, no sé si ya copiaron la fórmula. Eso era con el archivo anterior. Ahí pueden tener abiertos los dos archivos, ¿verdad? Ahorita solo la copio, Lee. Ok. O captúrenla con el teléfono ahí o algo, ¿verdad? Como quieran. Listo, ya. Excelente. ¿Alguien más? ¿Todos lo lograron copiar? Listo, ya he copiado. Excelente, Otto. Bien, ahí estamos entonces, le damos Enter y nos aparece ahí. Ya allá tenemos 1625, pero menos el 2.1%, que es cuánto. Ahí no se muestra, ¿verdad? Pero como en la fórmula nosotros dijimos que primero a esta cantidad le íbamos a restar el 2.1%. Entonces la agrupamos, aquí se hace la operación y le resta. Dice 1625, estamos hablando de 35, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ali, Hola. yo no he logrado comprender, Va. pero tenemos que hacemos una celda con un título de descuento del 2.1. Vale. ¿Es correcto? Nosotros dijimos, bueno, vamos a crear un Mire, descuento Sofía ahí. anda con sandalitas. Póngase Hola. los zapatos, André. ¿Cómo fue? Perdón, perdón. Vaya. Tenemos acá el 2.1, dijimos, vamos a crear por ahí una celda y vamos a definir un descuento, ¿verdad? Sí. Entonces, dijimos, bueno, entonces como vamos a definir un descuento, le vamos a poner el 2.1%. Ya cuando le pusimos el signo, él agregó el 0 y dice que es el 2.10, ¿verdad? Que es equivalente al 2.1. Entonces, bueno, y acá nos venimos y analizamos, ¿verdad? Aquí analizamos, digo, bueno, total es al que le vamos a calcular el porcentaje, ¿verdad? Pero yo no quiero generar otra columna en la tabla, ¿no? Que simplemente me la quiero ahorrar. ¿Cómo nos la vamos a ahorrar? Pensando cómo sería la fórmula, cómo la vamos a ubicar, ¿verdad? Por lo tanto, podría ser, ah, bueno, pero si hago la multiplicación, porque esto fue lo que hice al principio, miren. Ah, bueno, voy a multiplicar el total por el
el total por el descuento. Y es válido, ¿verdad? Ahí yo voy a tener el descuento. Si puede observar, si yo borro esto y le doy Enter, me dice que el descuento es de 34.13. ¿Ya? Entonces de 34.13 el descuento. Ah, pero yo no quería eso, me va a decir. Yo quería, allí tu columna dice total con descuento. Ah, bueno, entonces aquí utilizamos referencias relativas. C5 por D5. Aquí también, vea, estamos usando referencias relativas. Pero dice, pero no tiene que darme 34. Yo no quiero que me dé el porcentaje de descuento. Dice total con descuento. Si no, aquí dijera descuento, ¿verdad? Sí, Pero aquí dice sí. total con descuento. Ah, bueno, entonces vamos a analizar mejor. Entonces sería multiplicar el total por la celda que tiene el porcentaje de descuento, que es esta. Entonces, y le volvemos a restar el total para que nos quede el resultado, ¿verdad? Es decir, menos esto que tengo aquí, porque aquí está involucrando esta celda con esta para ver qué porcentaje es lo que le voy a descontar. Pero tengo que volver a tomar esta para que el resultado de esta le restemos los 1625, que es el total. Por lo tanto, sería E5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en la fila 5, en el caso mío. Entonces, y le doy enter. ¿Pero qué pasa cuando le doy enter? Me da el resultado, pero me lo da con cantidad negativa. Miren, antes del signo dólar hay un signo menos. Entonces, por lógica, digo, bueno, y entonces, ¿por qué me da signo menos? No tendría por qué darme signo menos si es una cantidad positiva la que tendría que dar. Ah, entonces, ¿qué estará mal? Ah, por lógica, entonces vamos a pasar este valor acá al inicio. ¿Okay? Y le digo que reste lo que se está multiplicando entre los paréntesis, que es el descuento al que yo quiero llegar, ¿verdad? ¿Ok? E5 menos E5 por H5, que sería el porcentaje de descuento que le estamos calculando al total. ¿Ok? Okay, yo lo estoy tratando de hacer, pero mala. Tengo en el caso mío una celda igual E3 que equivale al total. No sé Ah, si ok. gusta, mejor le comparto la pantalla para que usted me guíe. Vaya, de acuerdo. Hagámoslo, no hay problema. Yo voy a dejar de compartir y compártanos ustedes. Okay. Listo. Vaya, ahí está. Vaya, solo que usted me le puso el 2%, es el 2.1. Ah, el 2. Permítame, por favor. Okay. Ya me enchulé. Déjeme Tranquila, no hay por qué. No hay por qué enchibolarse. De acuerdo. Cierre esa pestañita de Google que tiene ahí abierta. Vale. ¿Perdón? Cierre la pestañita esa de Google que está atrás del chat de WhatsApp. No, eso no. Es la otra. Oh. Bueno, después lo puede abrir el chat, no hay problema. Vaya, okay. Esa ciérreme, esa que tiene visible ahí ahorita. Vaya, esa. Esa. Okay. Ajá. La del. Ciérrela, porque de todas maneras no. No, no, no. Aquí, ahí está. Vaya. Vaya, veamos eso. Ajá, en total. Ajá. Total, Estoy menos, en total menos. con descuento. ¿Y aquí dice usted de qué debo de ponerle? No, no, no. Pero acuérdese, vaya, dele clic al total ahí. Allá en el porcentaje era 2.1. En el porcentaje 2.1. ¿Cómo Sí. Vale, Ahí dele enter. Ah, vaya, entonces dele ahí y váyase a los aumentar decimales. Ahí arribita donde dice número, en el grupo de herramientas número, abajito, no, abajito. ajá. Dele escape. Ahí abajito, los últimos dos iconos que están abajo. Abajo. No, ahí mismo. Número, En ese. No, no, no. ajá, No. 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 Ahí están los dos iconos. Ciérreme ese cuadro de diálogo que le activó.
Ahí cierro. Ajá. Ahí está, esos dos. Uno es para aumentar y el otro es para disminuir decimales. Mire, ahí está. Ah, okay, vaya, ya quedó bien Ya quedó el bien. decimal. Ya Okay, quedó vaya. bien. Ahora me voy a la H, H3, no, ¿verdad? sería E, E3. E3, ajá. Ajá, vaya. Va, en total Increíble. con descuento, entonces yo me voy y comienzo con, Igual, ajá, ajá, ahí estamos, E3 menos. menos. Ajá. Uy, ¿dónde encuentro el menos, Lick? Chip y el cero creo que es. Si está con su laptop, tendría que ser chip y el cero. No, no, no está ahí. En el shift y el cero encuentro el igual. Ahí, ah, vaya, para multiplicación me está pidiendo, ¿no? Utilice shift y las dos teclas que están arriba de enter. Allí podría estar shift Es y pruebe. multiplicación, esto vamos a hacer. Exacto. Va, entonces Ah, pero por es menos, ¿verdad? es Porque vamos a menos. restarle lo que vamos a agrupar entre paréntesis. Exacto. Vaya, ahí sería. Entonces el signo menos lo va a encontrar a la par del chip que tiene abajo de enter. Hay una barrita, no sé si tiene una barrita a su teclado, una barra, ¿Sí? una pleca. Sí. Vaya, presione solo esa tecla. Pero Solo, sin es... chip. Ahí Ay, está. ay, ya lo encontré. Vale, ahora menos. Menos, abra paréntesis. Abro paréntesis. Oh, ese es cerrar, ¿verdad? Sí. Pero, ¿dónde encuentro el paréntesis? Con shift y el 8 creo que lo puede encontrar, o shift y el 9. Vale, Ahí está. ya. Ya abrí paréntesis. Ok, vamos a hacer clic nuevamente en total, ¿verdad? En total, otra vez. Sí. Y lo multiplicamos por la celda que tiene el porcentaje a la derecha. Lo multiplicamos No, ahí sería el asterisco. Por ahí lo tenía, usted me lo mostró. ay, yo subo. ¿Y Por ahora? esa celda. Por el descuento. Sí. Vaya, mire, Cerramos ahí paréntesis. cierre paréntesis. Vaya, ahí está, eso es todo. Vaya, mire. Ajá, y ahora me dio. 1590.88. Y eso lo puedo. Claro, claro, claro. Y ya. Y ahora se puedo disminuirlo en donde me dijo. Ahí. Ay, aquí. Sí. Vaya, ahí está, miren. Ahí está. Eso es todo. Eso sería todo. Vaya, pero veamos las cantidades. Ahí le están dando un número que no lo veo muy convincente. Allá tiene 1625. ¿Cuánto tiene ahí un dígito total con descuento? Mil seiscientos veinticinco y aquí tengo 15. Ciento. Ah, no sé. No sé leer esa cantidad. 15.000. 15.000. No, 159.087.5, dice. Ajá, ¿y por qué me ha dado Ajá, esa es la pregunta, ¿por qué? eso? Esa es la pregunta. Porque la hice al derecho y no No, al revés. no, no, así es. Veamos. E3 igual a E3, igual E3 menos E3 por H3. Asterisco es lo que tiene allí antes de H3, ¿verdad? Vaya, Asterisco es. seleccione el rango. Ahí hacia abajo. Ahí, vaya hacia el número. Ahí dice porcentaje arriba. Ahí. Y póngale ¿Sí? número. Ahí está, mire. Lo estaba tomando como una cantidad porcentual, por eso le incrementaba la cantidad demasiado grande. Cuando suceden casos así que no pegan, entonces uno juega con los formatos, que fue la clase de aquel día, ¿verdad? Juega con los formatos. Y allí pues usted puede observar, ya cuando convertimos a contabilidad o a número,
le hubiera dado. Por ejemplo, seleccione el rango y póngale contabilidad, ya verá que le va a agregar el signo de moneda y le va a mantener los valores. ¿Así? Ahí está, eso es. Eso es. Eso es. Y ya está un total con descuento. O sea que lo que me costaba 1.625 en sin descuento, ahora tiene 1.590.88. O sea que son Toma. 33 y algo los que se le ha de 34, restar. 34. 34.13. Tomando en cuenta el porcentaje que le hemos dado allá, ¿verdad? De 2.1. Sí. Entiendo. Ahora sí. Hágame un Muchas favor, gracias. ciérreme ¿Sí? el portapapeles que tiene a la izquierda. Quiero ver. A la izquierda tiene activado el portapapeles. Arriba está la X. Ahí, abajo, ¿no? Ajá, Abajito a la derecha. Ahí está. Vaya. Ok. Ahí está, mire, el 2.1. Eso es. sí, Eso es. Así eso tiene que es. quedar. No sé los demás si lo lograron hacer, así como lo tiene Leti. Ahí solo ya los bordes faltan, vea, Leti. ¿Y qué? Sí. Solo tenía los bordes. Okay, entonces muchas gracias. Ok, Leti, dejamos de compartir. Vamos a ver algo más. Ok, gracias. Bueno, entonces, pero veamos algo. Si yo copio hacia abajo, miren lo demás que pasa. Bueno, aquí como no hay una cantidad, no copié, pero ¿será correcto lo que ha salido? No, ¿Por qué? porque la fórmula copia las celdas correlativas hacia abajo. Entonces, ya no se mantiene con el valor, la única celda que queremos, porque la que queremos que se mantenga es la H5. Y si Exacto. tocamos, por ejemplo, la fórmula de la siguiente, de la F6, va a tener probablemente la H6 y así sucesivamente, creo yo. O si no, se va a ir de lado y se va a ir usando las I5 y la siguiente 5 y así 5. No Quedan sé qué es lo que relativas, hacía. ¿verdad? Quedan diferencias relativas. ¿Qué tenemos que hacer? Bloquear. ¿Bloquear qué voy a bloquear para que no baje? ¿Qué sería lo que tendría que bloquear? ¿La letra o el número? Ajá. El número. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces ponemos el dólar ahí. Y eso es manualmente, pero si no lo quiere hacer manualmente, hágalo de la siguiente manera. Probemos. F4 o función F4, si está con laptop, hace esto, mire. Cuando presiono función F4 la primera vez, me le pone dólar a ambas partes, a la H y al número. Si presiono F4 otra vez, me le pone solo al número. Si lo quiero desactivar, presiono otra vez y bueno, me le puso a la H, solo la H. Ahora desactivado, miren. Entonces con F4 usted puede aplicar a dónde va a bloquear. Sería el número. Entonces el dólar quedaría antes del 5. Ahora le damos Enter. Si puede observar, aquí tiene 690, 690, pero en la primera no, ¿verdad? 625, 6, perdón. 1625, 1590. Ya aplica el descuento, pero en las otras no tuvo efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores hacia abajo están vacíos. Pero como ahora lo que queremos es fijar que todas estas cantidades sean multiplicadas por este porcentaje únicamente. Pero ya lo hicimos, ya lo fijamos con el signo de dólar, ¿ok? Le damos Enter, ahora copiamos de nuevo la fórmula. Y allí lo tenemos. ¿Les parece? Ahora ya hay diferencia, miren. ¿Pudieron observarlo? Hoy sí está Sí. aplicado el descuento. Sí. Ok, ahí lo tenemos. Hoy sí aplicó el descuento, sin necesidad de tener porcentaje aquí copiado hacia abajo, solo allá como referencia nada más. Pero ¿qué es lo que hace esa función? La referencia absoluta. Aquí está. ¿Ok? Entonces ahí ya aplicamos esa fórmula y nos funcionó, ¿verdad? Bien. Por aquí habla de la referencia absoluta. ¿Ok?
Dice, para convertir una celda en absoluta, puedes presionar la tecla de función F4, que es lo que les acabo de estar explicando, ¿verdad? Luego de haber escrito la referencia de la celda normal. Entonces, cuando usted presiona una referencia normal, automáticamente con F4 la va a convertir, le va a ir viendo dónde le pone los valores del signo o se lo desactiva, ¿verdad? Una de dos. Ahí usted decide. Bien. Luego, perdón. Luego de haber visto las referencias absolutas, vea, por aquí nos dice referencias relativas y absolutas. Miren, ahí está viendo una. La primera es una relativa. A igual a 6 más B6. ¿Ok? A6 más B6. Y ahí tiene la otra. Relativa dice A7. Referencia absoluta A7, pero con los signos en ambas partes, tanto en la columna como en la fila, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Si ya comprendimos este ejercicio, ahora vámonos a ver. Abran el archivo que yo les compartí, por favor. Abran el archivo que yo les compartí hace un momento. Yalik. ¿Ya? Entonces, si ya lo abrimos, veamos esta parte. Quiero ver. Aquí está. Ok, esta es su práctica. Referencia relativa. ¿Qué dice ahí? Mira, referencia relativa. Ahí dice, ya hay una tabla, posiciones y letras. Acá arriba estos son los títulos, ¿verdad? Y aquí le dice que en este rango va a ser una operación aritmética. Y va, ¿qué operación vamos a hacer? Gracias. Ok, vamos a sumar, ¿verdad? El valor de W más el valor de X más el valor de Y. W, X, Y. ¿Ok? Y pues ahí, ¿verdad? Al darle Enter, me da un valor. ¿Y qué tipo de referencia es esta? Mire. ¿Ok? Porque todas están juntas, ¿verdad? Entonces vengo y lo arrastramos nada más. Ahí le hay una flechita indicando que hacia abajo hay que arrastrarlo. Bien. Y ahí están los resultados. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lick. ¿Hola? ¿Cómo encuentro en mi Sí. laptop el signo más? Con Shift y arriba y la tecla, la pruebe con las dos teclas que están arriba de Enter. Shift. Y cualquiera de esas dos teclas le van a salir. Sí, es más. Permítame, por favor, permítame. Ya estamos. Lick, no puedo escribir. Hola. No puedo escribir. Rina, vaya, del escape, Rina, pueda que se le haya bloqueado el teclado, pues probablemente, ¿verdad? Asumo. Del escape, Hola, unas yo tres creo que veces. Está en la imagen vinculada. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que acá arriba, cuando ustedes abren archivos que han descargado de WhatsApp, acá arriba aparece a veces una cintita amarilla. Y dice por ahí, habilitar edición. Tienen que darle clic en ese botón, más o menos por acá se active ese botón que dice habilitar edición. Sí, 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 sí lo tengo. Vaya, dele habilitar edición y ya va a poder digitar.
¿Reina? Eso es lo que pasa a veces, cuando nosotros no la vamos a habilitar y solo lo abrimos y cerramos esa cintita, mejor lo cerramos y lo volvemos a abrir, ¿verdad? Para evitar ahí que vaya a haber una confusión. Sí, ya pude. Vale, eso era. Siempre que abran archivos de WhatsApp, ya sean de Office, de cualquiera, sea PowerPoint, Excel o Word o Access, siempre les va a pedir que habiliten el contenido, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces hagamos la operación. Aquí le está diciendo, aquí está la fórmula, ¿eh? Ahí está la fórmula de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Para avanzar, lo que hagan es que tomen la captura, ¿verdad? Rapidito. Y lo hacen ya cabal, ¿verdad? Y luego copiamos la fórmula. Esta flechita indica que hay que copiar la fórmula hacia abajo. Nos vamos a las referencias absolutas. ¿Ok? En las referencias absolutas, ahí estamos viendo el indicador, ¿verdad? ¿Vea? Por ahí tenemos, dice que el dólar A es para bloquear la columna y el dólar 7, ahí está, ¿vea? Signo de dólar que tenemos aquí es para bloquear, ¿vea? ¿Ya? Dólar y F4. El dólar ustedes saben que es para bloquear columna y este para bloquear fila, ¿verdad? Entonces, aquí indica que el número es la fila y que la A es la columna, ¿verdad? ¿Ok? Y los rojos son los que nos permiten bloquear el valor. Ok, aquí tenemos algo parecido a lo que teníamos en el anterior. Veamos acá qué es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar y vamos a calcularlo. Ahora, ¿creen que lo pueden hacer solitos? Vamos a hacer la fórmula ahí. Yo me quedé en la referencia relativa. No sé si yo lo hice ya Ahí está. y creería yo que sí me dio. Pero ahorita estamos ya en la referencia absoluta, entiendo. Sí, pero podemos verificar eso ahorita. Un par de segundos. Veamos, ahí está. ¿Qué es lo que operación hicimos? Una suma, ¿verdad? Sí. Sumamos WXY y tendría que haberle dado 46. Eso es correcto, pues sí, eso me dio ¿Ah? De ahí solo. 414, la otra y 65,99, Vale, 16. solo copiamos hacia abajo con el controlador de relleno, ¿verdad? Que es este. ¿Sí? Y ya estamos listos. O un doble clic, ¿verdad? Y automáticamente copia todo. Vaya, Ahora. eso entonces sí la hice correcto. Ahora Ok. vamos a la referencia absoluta. Referencia absoluta. Para Vaya, este ¿qué? caso sería igual, ¿verdad? La cantidad del mes, ¿verdad? El producto del mes de enero por el porcentaje de ganancia. ¿Ok? Por el porcentaje de ganancia. Esto en la celda, ¿en dónde nos vamos a posicionar para sacar ese valor? En la celda de Donde tengo el fuerza. signo igual, aquí ahorita, donde está la fórmula, aquí, ¿ve? Ahí me voy a posicionar. Ahí me posiciono con el signo igual. Y Exacto. voy Ajá. a la celda de producto Uno del mes de enero. del mes de enero. Luego Lo multiplicamos por el porcentaje. lo multiplicamos por el porcentaje, que sería el 10%, ¿verdad? Así es. Pero Y no vamos a poner el número, ahí solo la celda, así como se visualiza en la fórmula. y luego. Y luego, ¿qué hacemos? Le damos Enter y copiamos la fórmula. Vamos a ver si funciona. Sí. Dio error, ¿verdad? Para febrero y marzo, sí, me dio error en la parte de abajo, sí. ¿Pero por qué dio error?
Porque no los hemos fijado o posicionado. Exacto, no lo hemos fijado. Entonces venimos aquí y le decimos que no se copie hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si no quiero que se copie, si no quiero que se, quiero que se copie hacia abajo, pero no para la derecha. Entonces, Entonces, le vamos a ponerle el símbolo de dólar. F4, ¿verdad? Así lo vamos a dejar. F4. En la celda de enero. Ajá. F4 y iría, déjeme ver, antes del, después del signo por, antes de F12, en mi caso. Ajá. Ok, y el símbolo. Vaya. Vaya, ya lo tengo. Vaya, excelente. Al darle enter, nos tendría que dar el resultado. Luego copiamos hacia abajo, ¿verdad? Y ahí está, miren. El 10% de 200 es ¿cuánto? Pero a mí me sigue dando el mismo error. No lo fijé bien. Vaya, Después. entonces solamente eso va a ser, agregarle el signo de dólar en donde están ubicados. F15, yo le tengo ese F15 por el signo de dólar más F12. Exacto. Pero no me hace referencia en la parte, si lo selecciono, no me hace Presione referencia. F4. Vamos a ver. Está en F o en F12. Presione F4. F4, Otra vez. déjenme ver. Y ahí dice duplicar, extender. No, no tendría que. Ahí está haciendo otras cosas. Compártanos pantalla para ver. Hey, el tiempo nos va a pasar y necesitamos terminar el ejercicio. Eso. Maestro, Compártanos pantalla. vaya. Vaya, ahí está. Vaya, solo presione F4. Presione F4. La tecla de función F4. No, 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 está usando otra cosa. Función F4, la FN y F4, a ver qué pasa. No, 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 usted me está usando números. No. Bórreme C4. Ahí tiene. Vaya. Presione abajo, a la par del logotipo de Windows, tenemos la FN, ¿verdad? Ah, pues FN y el número y la tecla de función F4 arriba. Las dos a la vez. Vaya, miren. Vaya, dele enter. Vaya, ahora copie la fórmula. Ahora, así como estaba, ubíquese en el 20. Copie hacia la derecha. A ver qué pasa. Desde la esquinita, ahí hacia la derecha. Ajá, siga copiando. Ajá. Vaya, luego hacia abajo. Vaya, mire. Ahí Es. está. ¿Serán correctos esos datos? Ok, gracias, Leti. Vamos a ver ahí. Ese es el dato de las referencias absolutas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿serán correctos esos datos? Vamos a ver. Ahí estamos. Lo mismo que tenía Leti. Eso es lo que tengo yo aquí, ¿verdad? Ok, entonces nosotros podemos tener esto. Ya hemos bloqueado. ¿Por qué? Porque si nosotros copiamos hacia abajo, él tomaría en cuenta esta celda y esta, ¿verdad? Y si copiamos hacia la derecha, ya no me afecta, porque aquí estaría él copiando estas celdas en blanco y me daría cero aquí a la derecha si yo no lo hubiera bloqueado. Vean, pero me da números. Quiere decir que fijó la columna y la fila. Luego hacia abajo y tomo en cuenta eso. No sé si me comprenden esa parte. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Vale, por favor.
Necesito que me Sí, conteste. gracias, profe. Ok, por favor, porque así sé que están conmigo, no se me han dormido, ¿verdad? Va, referencia mixta. Esto no está ahí en el material, pero creo que tenemos tiempito para hacerlo. Cuando una referencia es mixta es cuando combinamos referencias relativas y referencias absolutas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí dice, hay una operación que hay que hacer, ¿verdad? Que hacer igual, dice W es esto, más X, más descuento, ¿verdad? ¿Cuál es el descuento? Allá lo tenemos. 200. Exacto. Ok, ¿y allí qué tengo que hacer? F4. ¿A dónde? E9. Exacto. Lo bloqueamos. Y lo bloqueamos completo. Sí, porque para que no copie sobre los números del 100 y del 10 y para que no vaya a trasladar a la derecha por si acaso copiáramos, ¿verdad? Pero si no, pues podríamos bloquear columna, ¿verdad? Podríamos dejarlo así, ¿verdad? Nada más. Estamos bloqueando solo el número de fila. ¿Ok? Le damos Enter y ahí está. Esa es la suma de W más X más descuento. Entonces tenemos W 23 más 18, 31, ¿no? 30. W es 23 más X. Al 12. Serían 34, ¿verdad? Más 35, ¿verdad? Más 200, 235. Ok, copiamos con un doble clic y el resultado sería ese. Aplicando esa fórmula. No sé si me la logran ver. Voy a mostrarles otro poquito más. Esa es. ¿La tenemos? Sí. Sí, solo me estoy dando cuenta de que dice W más X más descuento. La Y no sé si aplicaba. Bolsa plástico para el ganado. Permítanme que ahí hay algo. Vaya, sí, tenemos ahí. Tenemos lo que estoy bloqueando es nada más. La última, ¿qué estoy bloqueando? La fila, que no se mueva hacia abajo. Para la derecha, no hay por qué, porque aquí yo no voy a copiar a la derecha. Por lo tanto, la columna la dejo sin bloquearla. Si no, le hubiera puesto un signo de dólar antes. Pero como aquí para allá va a ser otro cálculo diferente a ese, no voy a copiar la misma fórmula para la derecha. Por eso he bloqueado solo la fila. ¿De acuerdo? Y por eso es mixta. Referencia mixta, porque estamos utilizando este bloque de la izquierda como referencias relativas, más una referencia absoluta, pero ya bloqueada solo filas, por eso es mixta. Ahora vamos a crear la ganancia. Z por ganancia, dice. ¿Ok? Entonces sería igual el valor de Z por ganancia. La ganancia es esta. ¿Qué voy a bloquear ahí? ¿Aló? La fila. Exacto, la fila. F4. Muy bien, la fila. ¿Verdad? Entonces, presiono F4. No es esa, es esta. Dos veces presiono F4 y ya de un solo le doy Enter. Miren, ahí está ya. Doble clic y automáticamente se copiaron. Miren. ¿Ya? Entonces ahí estamos bloqueando. Miren. Así quedaría, esa fue la fórmula que aplicamos. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Bueno, veamos hacia abajo. Hacia abajo hay otro ejercicio. Ese háganlo ustedes. Vamos a ver cómo les queda y lo voy a pedirles que me compartan para revisarlo. Tienen 3 minutos para hacerlo. Hasta mucho tiempo, va. ¿Sí? Hola. Hola. Lick, yo necesito de su ayuda. Yo me he quedado en referencia mixta. Vaya. De Le voy a compartir pantalla porque fíjese de que me da 235, pero abajo al final vaya, no es correcto. compártanos. Vaya, mire cómo me da. Vaya, vamos a esperar, estamos esperando que cargue porque no nos muestra la pantalla. No, Rina, no nos muestra la pantalla. Fíjese que dice que mi pantalla compartida se está cargando. Ah, vamos a esperar ahí. ¿Está conectada con algún wifi o al teléfono, Rina? A Wi-Fi estoy conectado. Sí, pero está bien lento. Ya hubiera cargado. No nos mostró nada. Va, entonces mejor. Vaya, detenga el compartimiento de pantalla y lo vuelve a hacer ahorita. Va. Vuelva a compartir ahora. Vamos a verificar eso. Envié a Excel 1, así sería. Pero, Excel, perdón, al grupo de Excel envié en el sí. cuadro, Ahorita así reviso. sería. Ahorita le reviso. Vamos a ver. ¿Vaya? 10%. Estamos esperando que cargue, Rina. Lick, buenas noches. Mire, Buenas me noches. tengo que retirar. De acuerdo, no hay problema. Bueno, voy a estar pendiente con las actividades en la plataforma. Hay que revisar el video que está allí en la plataforma. Hay un video de esta misma clase. Hay que Okay, revisarlo. muchas gracias. Bueno. Ok, vaya, ahí estamos. Vaya, llena. Esos que ha puesto allí están erróneos, Rina. Es en la última donde iba a ponerle el signo de dólar. En las otras, bórrelo. En la otra celda. Y así es, lo que me compartió el WhatsApp, chica, así es. Vaya Lee, gracias. Soy Daniela hoy. Sí, Daniela, gracias. Muy bien. No, solo iba a borrar los signos de dólar, Rina. Solo eso iba a borrar. Todo estaba bueno, solo los signos de dólar. Iba, pero ya estuvo, hoy tiene que volver a hacer lo que le dice ahí: W más X más descuento. W más X. Más descuento, ahí arriba, dale clic al 200. Vaya, presiona F. Es que no, es que allí volvió otra vez. Dele clic a X. A la X, dele clic abajo, al 12. Ahí, vaya, más, porque ahí más dice, ¿verdad? Más, ajá, descuento. Ahora presiona F4. Presiónelo otra vez. Va, eso es, dele enter. Dele, va, copia la fórmula. Vaya, miren. Y en la otra es lo mismo, solo que solo son dos celdas las que va a involucrar, ¿verdad? Solo son dos celdas. Entonces revisemos eso. Solo lo que va a bloquear es igual, nada más la fila, ¿verdad?
No, eso no es. No tenía por qué tomar en cuenta la de la par. Ah, el de. Estamos hablando del. Ahí arriba está, ¿ves? Ganancia. Ahí dice ganancia, no dice descuento en ese el título, mire. Sí. Tienes razón, Lee. Del Gracias. escape, del escape otra vez. Ah, bueno, está bien. Va así nomás. Dele clic. ¿Qué es lo primero? Z, ¿ves? Vaya. Ajá. Por ganancia. Ganancia. Eso no es número. La ganancia es 100. Démele Sí. clic a 100. Al 100. Porfa, al 100. De que no me le dé enter. Dele enter cuando usted ya le haya dado, ya lo haya seleccionado lo que tiene. Dele doble clic ahí. Vaya, allí ubíquese en el número rojo. Y aparte el puntero. Ok, presione F4. Vaya, otra vez F4. Vaya, eso tiene que ser, dele enter. Vaya, dele doble clic otra vez. No, abajo, la etiqueta. No. Es que ahí hay un error. Me está metiendo un signo más y me. No, no haga eso. Dele escape. Dele escape. Presione F2. Vaya, mire, allá me está poniendo igual y más al principio. O solo el más o solo el igual. Dele enter. Vaya, ok, entonces borre el signo igual. Perdón, el signo más y déjele el signo igual. Ubíquese en la celda primero. Vaya, presione F2. Vaya, vaya a borrar el signo más y deje solo el signo igual. Vaya, dele enter. Ay, no. Perdón, es que sigue posicionada sobre ganancia. Exacto. Allá está marcada el texto. Mire, es el número, por favor. El número. A la par de ganancia dice 100. Vaya. Va, dele doble, dele, va, F2 otra vez ahí para editar la celda. F2. Vaya, mueva el puntero de ahí. Vaya, póngale. Mueva el puntero, nada más. Dele escape, dele escape. Ahora presione F2. Vaya, haga lo que yo le digo, porque si usted hace lo que usted piensa, vamos a estar en el mismo error. Está bien, Nick. Vaya, por favor. Dele clic ahí. Vaya, presione F2. Vaya. Y ahí arriba, si usted observa, el compañero le dijo allí que está seleccionada la palabra ganancia. Y no, Sí. en la fórmula del texto nos va a dar error. Entonces tiene que utilizar la celda donde está el valor, que es la celda E10 en vez de C10. En vez de la C, vaya a poner la E. Aquí. Ahí. Borre la C y ponga la E. Vaya, dele enter. Vaya, mire, copie la fórmula. Vaya. Vaya, la parte de abajo le va a quedar de tarea, que me la realice y mañana me la muestra. Va a estar bien, Vamos a gracias. quedarnos así es. Vaya, cierre, guarde los cambios, déjeme de compartir y les voy a pedir a todos que revisen el video. ¿Qué pasó ahí? Guardar, dele, nada más guardar, dele. Guardar. Guardar. Ahí. Vaya, ahí le dice, no podemos guardar referencias de archivo porque es un archivo de solo lectura. Ya ve, yo se lo dije. Tenía que haberle dado allá, tenía que haberle dado habilitar edición, pero no lo terminó de dar. Por eso los cambios que ha hecho le va a dar ese problema.
Pero no se preocupe, puede revisar el video. Yo lo voy a subir nomás terminemos y revisar el video para terminar el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Si no, dele aceptar. Dele guardar como. Vamos a ver si tal vez ahí hay una salvedad. Guardar como. Vaya, dele allí documentos a la derecha, la carpeta documentos. Vaya, ahora quiero ver. Ahí le tiene que dar otra indicación. Está algo lento. Vaya, dele guardar. Guardar ahora. Guardar. Abajo está el botón que se llama guardar. Dele clic ahí. Vaya, ahí se lo guardó con donde dice copia y el nombre del archivo que le porque quedó allí, vea. Por eso le agregó la opción donde dice copia de, vea. Vaya, déjeme de compartir, por favor, chica. Rina. Gracias. Porfa. Bien, gracias. Vaya, ahora vamos a revisar. Revisemos bien ese video, hagan el ejercicio y me van a mostrar también el ejercicio que tienen en el video de la plataforma. Mañana voy a querer que me muestren los que no terminaron, que me muestren este que hemos hecho ahora. En los primeros 3 minutos vamos a hacer eso. Y que me muestren el que está en la plataforma. En la plataforma hay otro ejercicio que les va a permitir consolidar un poquito más el uso de la referencia. Este tema es importante porque se usa mucho en las fórmulas. Así es que espero que tratemos de despejar las mayores dudas que hayan, ¿verdad? Mañana tempranito, por favor, revisamos eso y cualquier pregunta, anótenla y mañana con gusto, pues, resolvemos. ¿De acuerdo? Gracias, teacher. Lo dejo. Okay. Voy a la otra clase. De Gracias. acuerdo, de acuerdo. Un gusto. Feliz Muchas noche para gracias. todos. Feliz noche. Bueno, Feliz noche, Lee. gracias igual.